La gravedad y la gracia de Simón Veil Capítulo 15 El mal La creación El bien hecho trozos y esparcido a través del mal El mal es ilimitado, pero no infinito. Solo lo infinito limita lo ilimitado. Monotonía del mal. Nada nuevo, todo en él es equivalente. Nada real, todo en él es imaginario. A causa de esta monotonía, la cantidad juega un papel tan importante. Muchas mujeres, don Juan, muchos hombres, Celímenes, etc. Condenado a la falsa infinitud es el infierno mismo. Nota del editor. Celímene y don Juan son personajes de las comedias de Molière, El Misántropo y Don Juan cada uno encarna el prototipo de seductor y malvado de su sexo el mal es la licencia y por eso es monótono todo hay que sacarlo de uno mismo pero al hombre no le ha sido dada la posibilidad de crear trátase pues de un intento fallido de imitar a Dios. No conocer ni aceptar esa imposibilidad de crear es la fuente de muchos errores. Nos es preciso imitar el acto de crear y son dos las imitaciones posibles, una real y la otra aparente. Conservar y destruir. En el acto de conservar no hay rastro del yo, sí lo hay en la destrucción. Yo deja su marca en el mundo al destruir. Literatura y moralidad. El mal imaginario es romántico variado el mal real, triste, monótono, desértico, tedioso. El bien imaginario es aburrido. El bien real es siempre nuevo, maravilloso, embriagante. Por lo tanto, la literatura de imaginación la literatura de lo imaginario o es aburrida o es inmoral, o una mezcla de ambas. No escapa a esta disyuntiva como no sea que, a fuerza de arte, pase del lado de la realidad, cosa que solo puede lograr el genio. Cualquier virtud inferior es una imagen degradada del bien, de la que hay que arrepentirse y de la que cuesta arrepentirse más que del mal. Fariseo y publicano El bien como contrario del mal le es equivalente en el sentido en que lo son todos los contrarios. Lo que el mal viola no es el bien, porque el bien es inviolable. No violamos más que un bien degradado. Lo que es directamente contrario a un mal no pertenece nunca a la esfera, al orden del bien superior. Generalmente apenas está por encima del mal. Ejemplos. Robo y respeto burgués a la propiedad. Adulterio y, entre comillas, mujer honrada. Caja de ahorros y despilfarro. Mentira y, entre comillas, sinceridad. El bien es esencialmente diferente del mal. El mal es múltiple y fragmentario. El bien es uno. El mal es aparente. El bien es misterioso. El mal se basa en acciones. El bien en una no acción en una acción inoperante, una acción no actuante, etc. El bien considerado a la altura, al nivel del mal, y opuesto a él como un contrario a su contrario, es un bien de código penal. El bien considerado a la altura del mal, es un bien de código penal. Por encima se encuentra un bien que, en cierto sentido, se parece más al mal que a esa baja forma de bien. Ello hace posible la existencia de mucha demagogia y de fastidiosas paradojas. Debe rechazarse el bien que se define de la misma forma en que se define el mal. El mal niega ese bien, claro, pero lo niega mal. El bien que se define de la misma forma en que se define el mal debe ser negado, rechazado. El mal niega ese bien. Pero lo niega mal. ¿Hay una unión de vicios incompatibles en seres entregados al mal? No lo creo. Los vicios están sometidos a la gravedad y por eso no hay profundidad ni trascendencia en el mal. No se tiene la experiencia del bien si no es realizándolo. No se tiene la experiencia del mal si no es impidiéndose su realización o si ya se ha realizado arrepintiéndose de ello. No se tiene la experiencia del bien si no es realizándolo no se tiene la experiencia del mal si no es al privarse uno mismo de llevarlo a cabo o si ya se ha realizado arrepintiéndose de ello cuando hacemos el mal no lo sabemos porque el mal rehuye la luz cuando realizamos el mal no tenemos conocimiento de ello porque el mal rehuye la luz el mal tal como se le concibe cuando no se hace existe el mal que hacemos acaso no parece ser algo simple algo natural que se impone ¿No es acaso el mal análogo a la ilusión? Cuando se es víctima de una ilusión, uno no la siente como tal, sino como una realidad. Quizás ocurra lo mismo con el mal. Cuando se está en el ámbito del mal, cuando uno se halla en el mal, uno no lo siente como mal, sino como necesidad. O incluso como deber. Tan pronto como hacemos mal, este se presenta como una especie de deber. La mayoría de los hombres poseen el sentimiento del deber para hacer ciertas cosas malas y otras buenas. Un mismo hombre siente como un deber el vender tan caro como pueda y el no robar etc. Para esas personas el bien se halla al nivel del mal. Es un bien carente de luz. La sensibilidad del inocente que sufre tiene algo como de crimen sensible. La sensibilidad del inocente que sufre es como el crimen sentido, como el crimen hecho sensible. El verdadero crimen no es sensible. El inocente que sufre conoce la verdad de su verdugo. El verdugo no la conoce. El mal que el inocente siente en sí mismo está en su verdugo solo que éste no es sensible al mismo. El inocente no puede conocer el mal si no es como sufrimiento. Lo que no resulta sensible para el criminal es su crimen. Lo que no resulta sensible para el inocente es su inocencia. El inocente es el que puede sentir el infierno. El pecado que llevamos dentro de nosotros sale de nosotros y se propaga por fuera, extendiendo su contagio en forma de pecado. De esa manera, cuando nos irritamos, nuestro entorno se irrita o incluso de superior a inferior. La cólera suscita, provoca el miedo. Pero en el contacto con un ser perfectamente puro se produce una transmutación y el pecado se convierte en sufrimiento. Esa es la función del justo en Isaías la función del Cordero de Dios. Ese es el sufrimiento redentor. Toda la violencia criminal del imperio romano topó con Cristo y dentro de él se convirtió en puro sufrimiento. Los seres malvados, en cambio, transforman un simple sufrimiento como la enfermedad, por ejemplo, en pecado. Los seres malvados, en cambio, transforman un simple sufrimiento en pecado. Se puede deducir, quizás, que el dolor redentor tiene que ser de origen social, tiene que ser injusticia, violencia ejercida por seres humanos. El falso Dios convierte el sufrimiento en violencia. El verdadero Dios convierte la violencia en sufrimiento. El sufrimiento expiatorio es el shock en respuesta al mal que se ha hecho. El sufrimiento expiatorio es el shock como contrapartida del mal que se ha hecho y el sufrimiento redentor es la sombra del bien puro que se desea. El acto malvado supone una transferencia al prójimo de la degradación que uno lleva en sí mismo. Es por eso que nos inclinamos a cometer tales actos como una forma de liberación. Todo crimen es un traspaso del mal de quien actúa a quien padece tal acto, desde el amor ilegítimo hasta el asesinato. En el transcurso de los siglos que hace que está en contacto con los delincuentes, el sistema de la justicia penal se ha contaminado sin purificación compensadora del mal. De tal manera que una condena supone con gran frecuencia el traspaso al condenado del mal del sistema penal incluso si se trata de un culpable y su pena no es desproporcionada. Los criminales endurecidos, insensibles, son los únicos a los que el sistema penal no puede hacer daño. A los inocentes les causa un daño espantoso. Siempre que hay una transferencia del mal, este no disminuye, sino que aumenta en aquel de quien proviene. Fenómeno de multiplicación. Lo mismo ocurre si se realiza un traspaso del mal a objetos. ¿Dónde poner entonces el mal? Hay que transferirlo de la parte impura de uno mismo a su parte pura transmutándolo de esa manera en sufrimiento puro. El crimen que uno lleva en sí mismo debe infligírselo a sí mismo. Pero no tardaríamos en mancillar nuestra parte de pureza interior si no la renováramos mediante el contacto con una pureza inalterable situada fuera de todo alcance. La paciencia consiste en no transformar el sufrimiento en crimen, y ello es suficiente para transformar un crimen en sufrimiento. Transferir el mal a las cosas exteriores es alterar deformar las relaciones de las cosas. Lo que es exacto y está determinado, número, proporción, armonía, resiste esa alteración, esa deformación. Independientemente del estado de mis fuerzas o de mi cansancio, en cinco kilómetros hay cinco postes kilométricos. Por esa razón, hace daño el número cuando sufrimos. Este se opone a la operación de transferencia. Fijar la atención en aquello que resulta demasiado riguroso para que pueda ser alterado por mis modificaciones interiores es propiciar en mí la aparición de una invariante y el acceso a lo eterno. Aceptar el mal que se nos hace como remedio al mal que nosotros hemos hecho. El verdadero remedio no es el sufrimiento que uno se impone a sí mismo sino el que se sufre de fuera y hasta tiene que ser injusto. Cuando se ha pecado por injusticia, no basta sufrir justamente, hay que sufrir la injusticia. La pureza es, en tanto que pureza, absolutamente invulnerable en el sentido de que no existe violencia alguna que la vuelva menos pura, pero es eminentemente vulnerable en el sentido de que cualquier embate del mal la hace sufrir y cualquier pecado que la afecta se vuelve en ella sufrimiento. Si alguien me causa un mal, He de desear, por amor a quien me lo inflige, que ese mal no me degrade, con el fin de que a la postre Él no haya hecho verdaderamente mal. Los santos, los casi santos, están más expuestos al diablo que los demás porque el conocimiento real que tienen de su miseria les hace casi intolerable la luz. El pecado contra el espíritu consiste en conocer algo como bueno, en saber que algo es bueno y odiarlo en cuanto bueno. Experimentamos su equivalente en forma de resistencia cada vez que nos orientamos hacia el bien, porque todo contacto con el bien da lugar a un conocimiento de la distancia entre el mal y el bien y al inicio de un penoso esfuerzo de asimilación. Se trata de un dolor y tenemos miedo. Ese miedo es tal vez el indicio de la realidad del contacto. El consiguiente pecado no puede producirse más que cuando la falta de esperanza hace que la conciencia de la distancia resulte intolerable. Y así cambie el dolor por odio. La esperanza es un remedio para ello, pero un remedio mejor es la indiferencia hacia uno mismo y el sentirse satisfecho, dichoso, de que el bien sea el bien, por más que esté lejos e incluso en el supuesto de que estemos destinados a alejarnos infinitamente del mismo. Tan pronto como un átomo de bien puro entra en el alma, la mayor, la más criminal de las debilidades es infinitamente menos peligrosa que la más ínfima de las traiciones, así se reduzca ésta a un movimiento meramente interior del pensamiento, que no dure más que un instante, aún consentido. Una vez que un átomo de bien puro ha entrado en el alma, la mayor debilidad, la más criminal, es infinitamente menos peligrosa que la más leve traición, aun cuando ésta se limite a un movimiento puramente interior del pensamiento, que no dure más que un instante, pero al que hemos dado nuestro consentimiento, es la participación en el infierno. Mientras el alma estuvo sin probar el bien puro, ésta se halló separada tanto del infierno como del paraíso. No cabe una opción infernal si no es por agarrarse uno a su salvación. Una elección infernal no es posible sino por el apego de uno mismo a su salvación. Quien no desea el gozo de Dios, sino que le basta con saber que realmente hay gozo en Dios, cae, pero no traiciona. Cuando se ama a Dios, a través del mal como tal se ama verdaderamente a dios cuando amamos a dios a través del mal como tal es verdaderamente a dios a quien amamos amar a dios a través del mal como tal amar a dios a través del mal odiado, odiando ese mal. Amar a Dios como autor del mal que se está odiando. Amar a Dios a través del mal como tal. Amar a Dios a través del mal que odiamos, odiando ese mal. Amar a Dios como autor del mal que se está odiando. El mal es al amor lo que el misterio a la inteligencia. Igual que el misterio obliga a la virtud de la fe a ser sobrenatural, asimismo hace el mal con la virtud de la caridad. El mal es al amor lo que el misterio a la inteligencia. Igual que el misterio obliga a la virtud de la fe a ser sobrenatural, asimismo hace el mal con la virtud de la caridad. Tratar de buscar compensaciones y justificaciones al mal es tan perjudicial para la caridad como tratar de exponer el contenido de los misterios en el plano de la inteligencia humana. El discurso de Iván en los Karamazov, por más extraordinarias que sean las maravillas que esta enorme fábrica proporcione, si cuesta una sola lágrima de un solo niño, me niego a admitirla. Nota del editor. Vail hace referencia al discurso en que Iván Karamazov se niega a aceptar la armonía universal de la providencia si ésta requiere del sufrimiento de un niño inocente. Toda la sabiduría del mundo es insuficiente para pagar las lágrimas de un niño, afirma. Y más adelante dice, ahora que puedo, me niego a aceptar esta armonía superior. Opino que vale menos que una lágrima de niño. Por más extraordinarias que sean las maravillas que esta enorme fábrica proporcione, si cuesta una sola lágrima de un solo niño, me niego a admitirla. Yo suscribo totalmente ese sentimiento. Ningún motivo Cualquiera que sea el que pueda dárseme como compensación a la lágrima de un niño puede conseguir que yo acepte esa lágrima. Absolutamente ninguno de los que la inteligencia puede concebir. Únicamente hay uno, el cual sin embargo solo le es inteligible al amor sobrenatural. Dios lo quiso así. Y por ese motivo, yo aceptaría un mundo que no fuera más que el mal de la lágrima de un niño. La agonía es la suprema noche oscura que incluso los perfectos necesitan para lograr la pureza absoluta. Y para ello es mejor que sea amarga. La irrealidad que quita el bien al bien es lo que constituye el mal. La irrealidad que despoja al bien del bien eso es lo que constituye el mal. El mal es siempre la destrucción de las cosas sensibles en las que hay presencia real del bien. El mal se lleva a cabo por parte de quienes no tienen conocimiento de esa presencia real. En ese sentido, es verdad que nadie es malvado voluntariamente. Las relaciones de fuerza conceden a la ausencia el poder de destruir la presencia. No es posible contemplar sin terror la extensión del mal que el hombre puede hacer o padecer. ¿Cómo podemos creer que es posible encontrar una compensación a ese mal cuando por causa de ese mal Dios padeció la crucifixión? Bien y mal. Realidad. El bien es aquello que da más realidad a los seres y a las cosas, y el mal aquello que se la despoja. Los romanos causaron el mal cuando expoliaron a las ciudades griegas de sus estatuas, porque las ciudades, los templos, la vida de aquellos griegos, tenía menos realidad sin las estatuas y porque era imposible que las estatuas tuvieran tanta realidad en Roma como en Grecia. Humildes, desesperadas súplicas de los griegos por conservar unas cuantas estatuas. Intento desesperado de hacer pasar de transferir al espíritu del prójimo su propia concepción de los valores. Así entendido, no es en absoluto bajo, no es en absoluto un comportamiento indigno, pero resulta casi necesariamente ineficaz. Deber de comprender y pesar el sistema de valores ajeno junto con el propio en la misma balanza. Forjar la balanza. Construir la balanza. Dejar que la imaginación se entretenga, se demore en lo que es malo implica una especie de cobardía. Uno espera gozar, conocer y crecer a través de lo irreal. Incluso entretener a la imaginación con algunas cosas dadas como posibles, lo que es muy distinto de concebir claramente su posibilidad, algo esencial en la virtud, significa ya comprometerse con ellas. Incluso entretener a la imaginación con algunas cosas dadas como posibles, significa ya comprometerse con ellas. Lo causa la curiosidad. Prohibirse. Impedirse. No el concebir, sino el demorarse en ciertos pensamientos. No pensar en... Creemos que el pensamiento no compromete, pero compromete por sí solo. Y la licencia de pensar, la licencia de pensamiento, encierra toda licencia. No pensar en suprema facultad, pureza, virtud negativa. Cuando, habiendo entretenido a la imaginación con algo malo, encontramos a otros hombres que con sus actos y sus palabras lo vuelven objetivo, Suprimiendo de ese modo la barrera social, ya estamos casi perdidos. Cuando, habiendo entretenido a la imaginación con algo malo, encontramos a otros hombres que con sus actos y sus palabras lo vuelven objetivo, ya estamos casi perdidos. ¿Y hay algo más fácil que eso? No hay punto de ruptura, no hay una marcada división. Cuando se ve la cima, ya se la ha franqueado. Cuando ves el abismo, ya lo has cruzado. Por lo que hace al bien, es totalmente al contrario. A la cima se la ve justo cuando hay que franquearla. Al abismo se le ve justo cuando hay que cruzarlo, en el momento del desgarro y la desgajadura. En el bien no se cae, uno no cae en el bien. La palabra bajeza expresa esa propiedad del mal. Incluso una vez realizado, el mal conserva ese carácter de irrealidad. Tal vez de ahí provenga la simplicidad de los criminales. En el sueño todo es simple. Simplicidad que es equivalente, análoga, a la simplicidad de la suprema virtud. Es preciso que el mal se vuelva puro, se purifique. El mal debe purificarse, pues si no, la vida es imposible. Solo Dios puede hacerlo. Esa es la idea de la Gita y es también la idea de Moisés, de Mahoma y del hitlerismo. Pero Jehová, Alá y Hitler son dioses terrestres. La purificación operada por ellos es imaginaria. Nota del editor. En la primavera de 1940 leí la Bhagavad Gita y, cosa singular, leyendo esas palabras maravillosas, puestas en boca de una encarnación de Dios y que suenan realmente como cristianas, sentí con fuerza que la deuda que tenemos con la verdad religiosa es algo muy distinto de la adhesión dispensada a un bello poema, una especie de adhesión en absoluto categórica. Solo se puede sentir horror al hacer un mal al prójimo si se está en situación de que el prójimo no pueda hacernos ningún mal a nosotros. Es entonces cuando se ama a los demás, en última instancia, como luego a uno mismo. Sólo podemos sentir horror ante la posibilidad de hacer daño al prójimo, si sí hemos alcanzado el punto en el que los demás ya no pueden hacernos daño, entonces amamos a los demás hasta el límite más extremo, como a uno mismo en el pasado. La contemplación de la miseria humana se arrebata hacia Dios y únicamente podemos contemplarla en el prójimo a quien se ama como a uno mismo. No puede contemplarse en uno mismo como tal ni en el prójimo como tal. La desgracia extrema que acomete a los seres humanos no crea la miseria humana, simplemente la pone de manifiesto. La desgracia extrema que acomete a los seres humanos no crea la miseria humana, simplemente la revela. El pecado y el prestigio de la fuerza. Puesto que el alma entera no ha sido capaz de conocer y aceptar la miseria humana, creemos que existen diferencias entre los seres humanos y faltamos de ese modo a la justicia, bien estableciendo una diferencia entre nosotros y el prójimo, bien haciendo acepción de personas entre los demás. Ello se debe a que ignoramos que la miseria humana constituye una cantidad constante e irreductible, la mayor posible en cada ser humano, y que la grandeza procede de un único Dios. De tal manera que existe una identidad entre un ser humano y otro. Nos sorprende, nos asombramos de que la desgracia no ennoblezca. Ello es debido a que, cuando pensamos en alguien desgraciado, pensamos en su desgracia. Pero el desgraciado no piensa en su desgracia. Tiene un alma llena de cualquier insignificante alivio que pueda codiciar. ¿De qué manera dejaría de existir el mal en el mundo? Es necesario que el mundo sea ajeno a nuestros deseos. Si así fuera, y además no cupiera el mal en él, entonces nuestros deseos serían eternamente malos. De manera que eso no es preciso. Entre la criatura y Dios se da toda la gama de distancias. Una distancia en la que el amor de Dios es imposible. Una distancia en la que el amor a Dios es imposible. Materia, plantas, animales. El mal ahí es tan completo que se destruye. Ya no existe el mal. Espejo de la inocencia divina. Nosotros nos hallamos en un punto en que el amor es posible por muy poco. Es un gran privilegio porque el amor que une es proporcional a la distancia. Dios ha creado un mundo que es no el mejor posible, sino el que contiene todos los grados de bien y de mal. Nosotros nos hallamos en el punto en que se da lo peor posible. Dios ha creado un mundo que es no el mejor posible sino el que contiene todos los grados de bien y de mal. Nosotros nos hallamos en el punto en que se da el mayor grado de mal, ya que más allá de eso se halla el estadio en el que el mal se convierte en inocencia.